Comienzo esta historia y no puedo evitar volver a mirar mi cuerpo, que ahora reconozco que es el mío. En ese momento no era así. En ese enorme espejo sobre una pared café, veía un vientre un poco hinchado y una mirada de profunda tristeza, miedo y vergüenza. Si la mujer que soy ahora, más fuerte, más segura, pudiera volver a hablar con la de entonces, le diría que es más importante e inteligente de lo que se imagina. Y la abrazaría muy fuerte, porque sé que eso le faltó. Ese abrazo no iba a venir de la persona con la que había llegado a esa situación de incertidumbre y angustia, pues estar demasiado cerca de él en los últimos meses no había hecho más que provocarme cantidades de lágrimas que me dejaban con la idea de que yo nunca tendría nada mejor que eso. Él era mucho más optimista que yo. Él sí creía que podíamos ser una familia. Tal vez hubiéramos podido, pero sé que no hubiéramos sido una de esas felices, sino una más parecida a casi todas. La realidad definitivamente no estaba a la medida de sus sueños. Para él solo existían formas perfectas, como esas que encontraba en los poemas, y estaba demasiado ocupado admirándolas como para darse cuenta de la realidad que era yo y de la situación por la que pasábamos. Cuando algo lo sacaba de esa ensoñación, se ponía violento. Sus celos lo dominaban y no tenía reparo en hacerme daño. Como mi papá a mi mamá, es que era casi un círculo vicioso. Era una relación que no funcionaba, pero los dos nos aferrábamos a ella porque en el fondo nos sentíamos demasiado solos. De manera que cuando me enteré de que estaba embarazada, estaba sola. Era un momento muy difícil. Había comenzado una segunda carrera porque la primera no había funcionado. Me había alejado de casi todos mis amigos. Apenas comenzaba a superar una infidelidad y no tenía dinero, porque para lo que decidí estudiar ya no hubo apoyo económico de mi familia. No crecí en una familia de muchos recursos. Sin embargo, tampoco recuerdo de haberme privado de nada durante mi infancia. Es solo que en mi casa nunca se le dio a la educación la importancia que merece. Tal vez porque mis padres tampoco tuvieron grandes oportunidades de estudiar. Por eso sé que hay algunas ideas que ellos nunca aceptarían, como que una mujer puede estar completa sin un hombre, o que uno puede tener un buen trabajo fuera de una oficina. Estoy segura de que mi papá aún se sorprende de lo que yo, como mujer, he podido lograr, y aún se le escapan comentarios machistas cuando llego tarde a la casa o cuando me muestro muy libre de hacer lo que yo quiera. Por eso sé que difícilmente entendería mi decisión, así como no entiende mi profesión, mis intereses, ni mi forma de ver el mundo. Y no es que esto esté mal, solo que dentro de mi casa nunca he encontrado un espacio para hablar de derechos, de libertad, de felicidad, de plenitud. Todo esto lo he encontrado por fuera, en los salones de clase, en los libros. Después de saberlo, le pedí a una vieja amiga que fuera a mi casa. Ella llegó con su novia y me dijo que les diera a mi hijo en adopción. Que todos ganábamos. Quedé desconcertada y les dije que lo iba a pensar, pero no había nada que pensar. Si lo tenía, no se lo iba a dar a nadie. Y entonces me sentí más sola. Consideré por un momento entonces dejar que esa vida se completara y comencé a planear, a imaginar. Y solo en ese momento me di cuenta de que en esas circunstancias era mi propia vida la que se me estaba escapando de las manos. Porque si quería seguir estudiando, el bebé y yo debíamos depender económicamente de su papá y de sus abuelos. Hubiera tenido que dejarlo solo con una niñera. No hubiera podido ser la madre que algún día quizá quisiera ser. En resumen, todas las opciones para mí se hubieran acabado. No hubiera podido llegar a preguntarme si me sentía feliz en el trabajo que consiguiera, porque además hubiera tenido que aceptar cualquiera. En ese momento me di cuenta que mi vida ya no me hubiera pertenecido si continuaba. Si yo ya hubiera sido profesional entonces, si hubiera podido por mis propios medios darle a ese que hubiera sido mi hijo todo lo que hubiera necesitado, esta historia sería diferente. Porque por más que la sociedad se empeñe en omitir lo que una mujer siente al hacerlo, no es una decisión fácil. Y estoy convencida de que nadie quiere realmente hacerlo. Decidí que mi existencia entonces nunca sería un constante devenir de cosas que yo solo debiera soportar, como mi mamá, como mis abuelas. Que la vida las golpeó con un molde tan egoísta que debilitó sus cuerpos de tanto servir para otros y ellas probablemente nunca entenderán por qué. Finalmente solo fueron instrumentos de sus padres, de sus esposos, de su religión,
del orden social y de algunos que alguna vez se les ocurrió que una mujer era tan solo la costilla de un hombre. El dolor fue intenso y se sintió en el vientre y en el corazón. A la salida, cuando ya todo estaba hecho, él me recogió, porque nadie más sabía lo que estaba pasando. No pudo aliviar ningún tipo de dolor, tal vez porque tampoco lo intentó. Tan solo se dedicó a hablar cómo se sentía él con cierto tono de reproche. Y entonces me di cuenta de que por alguna razón ya no me dolía ser invisible para él. Había otras cosas que me dolían más y debía irme yo sola con ese dolor a resurgir de este mismo. Fue así como él ya no pudo generar nada en mí y fue así como fui más libre. Le juré a ese que hubiera sido mi hijo que no iba a ser en vano, que iba a estudiar como nunca, que sería una mujer feliz. Hoy, casi 5 años después, soy una buena profesional y en poco tiempo viajaré a seguir mis estudios fuera del país. Se lo juré y lo estoy cumpliendo. Aprendí que realmente nadie puede hacerse cargo de uno mismo y si así lo hicieran, uno solo sería instrumento de los planes de alguien más. Fue una decisión en la que tomé mi vida en mis manos, no una Biblia, ni un rosario, ni los juicios sociales, pues a base de ideas tan abstractas no se puede poner en riesgo la vida propia, ni la posibilidad de vivirla a plenitud.